estás yendo ahí. Pero los demás, ¿de qué pasa? ¿Por qué hay que ponerse en pie cuando vamos a darle la palabra? Hay varias cosas que hay que hacer. Respeta la palabra de Dios. Porque es la palabra del Señor la que se está leyendo, sí, y en una actitud de, yo no diría no de tanto de respeto, sino de reverencia. Porque el Señor va a hablar. Nos ponemos en pie. Cuando usted va a la corte, está todo el mundo sentado. Todo el mundo hablando. Hasta que alguien sale y dice, todos de pie. Amén. El honorable juez, fulano de tal, va a estar. Cuando pronto dicen todos de pie, te tienen que ponerse en pie, porque si no se ponen en pie, le meten un desacato. Ya está el preso cuando ponerse de pie. Eso es frente a un hombre. Cuando va a llegar alguien más importante que nosotros, nosotros se supone que nos pongamos en pie y saludemos, ¿verdad? Una actitud de reverencia. Ante la palabra del Señor, hay que decir eso. Lo otro que hay que decir es, antes de la lectura, hay que decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque usted está leyendo en nombre de ellos. Sus labios, su voz es la que va a salir en nombre de ellos. ¿Verdad? Son cositas, detallitos que uno tiene que aprender poco a poco. ¿Qué es lo otro que hay que aprender? Se supone. Y esto es una falla que tenemos nosotros. Ya se dañó esto tan pronto, ¿verdad? Pero uno no lee la palabra, ya se dañó. Sí, porque si se está leyendo la palabra, no nos detenemos. Si no, seguimos caminando lo más tranquilo. Y a veces en el templo, estamos en el templo, que vamos a leer la palabra, como que no damos cuenta que está leyendo palabras. Ya está la hermana Ana leyendo la palabra y seguimos caminando. No estamos, supone que uno se detenga. Dios está hablando. ¿Cuántos lo creen que Dios está hablando? Estamos listos para leer la palabra. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Alex. Fuiste la única que escuchó bien lo que dije y lo hizo. Ahora vamos a dar la oportunidad a nosotros. Porque tan pronto digamos, usted es el que la va a leer, no yo. Quiero escucharlo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la defensa de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ahora yo voy a leerlo junto con el hermano Gil, porque Gil tiene la versión que yo tengo. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Puede sentarse, mi hermano. Él es el Señor que nos habla en esta noche. ¿Todavía me quiere? ¿Qué es la fe? Según la Biblia. Pero yo quiero hablar primero de qué entendemos que es fe. Estamos en vivo. No era, por si acaso, para saber lo que voy a decir. ¿Qué es la fe? ¿Qué usted entiende? Porque esto tenemos que darlo, esta palabra entre nosotros. Pero no me repita ahora lo que dice en ese verso. No, la fe es la certeza, la convicción. No, no. ¿Qué usted entiende que es fe? Deme un ejemplo de lo que es fe. Lo que usted entiende que es fe. Uno a ver.